Aquí en Tegucigalpa se han efectuado allanamientos en 12 objetivos ubicados en la colonia Estanzuela, en la San Miguel, también en los Rosales, en el Reparto y en otros puntos de Tegucigalpa. En este caso específico de la Estanzuela, donde nos encontramos en este momento, se ha encontrado lo que es una cúpula de paracaídas de reserva MS-4, un par de botas militares, también se han encontrado tres ponchos militares, un catre de uso militar, unos binoculares, dos pistolas, una de ellas una 9 milímetros y la otra una 44 Magnum. También se ha encontrado un cargador de 5.56, es decir, para M16, y también 27 cartuchos de 5.56. También se ha decomisado una motocicleta. Acá en esta vivienda se reportan dos personas detenidas, las cuales serán remitidas en unos momentos al Ministerio Público. ¿Las pistolas están legales? ¿Las pistolas son suyas? Sí, las son mías. ¿Están registradas? ¿No les enseñaron los carnets? Lo que me pone la llave a mí que las enseñan. Y son legales, no son pandas. Eso es lo que pone la llave, pues. ¿Y la otra indumentaria militar que corrió? No, yo fui militar, yo. Sí, yo fui militar. Pero es cierto. Pero sí, yo fui militar. ¿En qué año fue militar? Ahorita, 2014, 2015. Es suyo, entonces todo lo que está allá es suyo. ¿A dónde se pero lo que no me gusta, en el segundo batallón de infantería.